va para las tres. O sea, qué película, ¿no? Que trata la violencia machista desde el género de terror. Yo creo que es una cosa necesaria, ¿verdad? Para que el gran público sepa lo que está pasando y la maldición que es en el fondo, que es como la peli. So how what a film, and how necessary is to tell this story from the horror perspective, so that everyone, it's that somehow it gets to you in a different way and in a better way. Sí, es lo que hemos estado hablando, que es una forma muy interesante de contar esto o de dejar esa metáfora ahí o esa profundidad a través de una película de terror, porque la realidad es que es un horror. No sé, nos la pasamos escuchando historias que parecen salidas de una película de terror, entonces es interesante porque te cala un poco más los huesos viendo la peli, creo, el mensaje. I think Elianto was a beautiful metaphor of like things that can happen in your life, you know, the terror of what's happening in our life, and I think this film is very important, and what I like the most is the fact that the audience can actually relate in like every character, like Andrea, Camila, Marie. There is in each character something that you can rely on, and you can just feel like, oh, I felt like this, I knew this. Sí, como que, creo que de alguna forma transmite esta sensación de maldición de la que no te puedes librar siendo mujer, sea más directa o indirectamente. Al final la violencia de género y la discriminación y la desigualdad está en todas partes del mundo, que es un poco también lo que cuenta la película, ¿no? Da igual España que Argentina, que ahora, que en los años 80 sigue habiendo violencia machista, se sigue maltratando, asesinando a mujeres, pero no solo en esos extremos, también si nos vamos a una cosa más, no sé, la educación, en la familia, amigos, otras mujeres, a mujeres, publicidad, ¿no? O sea, como que la desigualdad, este sexismo está en todo, se impregna todo y lo envuelve todo, y no se va a terminar con una víctima en concreto, ¿no? Va a tomar mucho tiempo, muchas acciones y mucha reivindicación terminar con ello, si es que algún día lo conseguiremos, ojalá que sí. Entonces, bueno, por eso también esa metáfora con el esto, que es como una maldición que nos toca a todas, que se hereda. Totalmente. Sí que es verdad que en esa película tu personaje, bueno, yo que soy muy fan de Venus, que me encantó. Qué bien. Es totalmente contrario a Venus, ¿no? Porque en Venus era como toda locura, tal, pero aquí es más de que contención para adentro, ¿no? ¿Cómo sí. Es el trabajo? Sí, son muy distintas. Lucía y Andrea no tienen nada que ver su vida, su entorno familiar, a lo que se dedican, todo, ¿no? Es muy distinto. Lucía viene de una familia desestructurada, lleva años sin ver a su hermana ni a su madre, es gogo de una discoteca de tecno, tiene ahí temas, o está muy cerca, ¿no? De trapicheos, temas de drogas y tal. Y sin embargo Andrea es como que vive un poco entre algodones, es hija única, dos padres que la han mimado y la han cuidado y con los que tiene una relación muy estrecha, su novio que tiene ahí la relación a distancia, va a estudiar a la universidad, sus amigas, ¿no? Como todo bastante convencional, pero de repente, bueno, cuando empieza la película ya se encuentran en este punto en el que se está tambaleando un poco todo ese, ¿no? Esa comodidad y esa normalidad en su vida, porque se acaba de enterar de que es adoptada por un tercero, entonces tiene una decepción muy profunda con sus padres y como un poco esta crisis existencial de quién soy, todo lo que creía, todo lo que pensaba que era mi vida, pues no era así, y empieza como esta pulsión de necesitar saber y entender quién era su madre para entender también un poco quién es ella, o por lo menos, no sé, como que cree que tiene que reivindicar ese derecho, ¿no? De vosotros habéis decidido, no me habéis dado a elegir si quería saber esta información, si quería saber quién era mi madre, pues ahora como que también por ese impedimento que le han puesto sus padres al ocultárselo tanto tiempo, es como pues ahora quiero saberlo, aunque sea solo como por tomar yo alguna decisión respecto a esto. Entonces sí, son muy distintas. Totalmente, súper distintas. ¿Qué plano más fuerte? El de la clase, todo rodeado de chicos, y tú en el centro. Y es el año 98, tampoco es tanto tiempo,
Que solo hay una mujer directora en esa clase, o sea, qué fuerte ese plano, ¿verdad? Es que, bueno, primero que también era un estudiante de cine La Plata, que tampoco eran tantos los que estudiamos cine La Plata en su momento. Pero es verdad que la mujer, el rol de la mujer en el mundo del cine ha ido un poco cambiando a lo largo de los años, pero, no sé, para darte una idea, yo he trabajado en casi 20 proyectos y he sido dirigida 2 veces por mujeres. Entonces ahí ya tenés, y estamos hablando de la modernidad, no estamos hablando en los 90 y pico. Entonces sí, y me parece muy interesante como esos detalles que tiene la peli del vínculo de Camila con el profesor, como él todo el tiempo se la quiere llevar al despacho, a su oficina para hablar, y cómo es ella la única mujer rodeada de varones, que todos opinando sobre su trabajo. Me parece como súper interesante, y también lo que pasa con este profesor, que como ella no le hace tanto caso, después tiene que hacer una devolución de su trabajo. Bueno, así yo creo que la peli va tratando como micromachismos, y es interesante como nadie le escapa eso a nadie. Totalmente. Bueno, machismo también sobre tu personaje, ¿no? Que es una mujer que no le ayuda tampoco a nadie, la verdad. Your character, she's a woman and nobody seems to help her out at all. Yeah, she wants. She wants, yeah. That's the saddest part of my life. And that's kind of what's her life is, you know. She's alone. She's alone and nobody wants to listen to her. And the thing is, for Maggie, it's the only thing that she, I think, really wants is to be loved. And when she gets the real love that she deserves to have, like everybody has to deserve, something happened. La verdad es que es una peli que hace pensar, es una peli de terror que hace mucho pensar, ¿no? sobre lo que sucede, ¿no? Con la violencia hacia las mujeres, pero también, joder, es una película que también hay que verla también, porque es una película que es muy disfrutable de modo psicológico, porque realmente es que te entra mucho, ¿no? The psychological part is very important. Sí. It's a film you enjoy very much from the psychological standpoint also. I'm so happy you feel like sí. this. Sí. I am so happy. Qué bien, sí. Qué bien que hayas comentado así. Sí, además es un deleite visualmente, ¿no? Es muy bonita de ver. La fotografía, la dirección es como muy, muy elegante, muy fina. Ahí está, nuestra Concha de Plata. La Concha. La mejor dirección. Queremos hablar de ello. Entonces, bueno. Sí, se puede disfrutar desde muchos lugares, intelectual, visual, sensorial, porque tiene escenas ahí muy, muy psicológicas y de terror muy, muy potentes, muy efectivas, ¿no? Creo. Sí, también eso que decías es interesante, como que es una película de terror, pero no, quizá no se la, una vez viéndola, no la relacionas al terror más gore o más clásico, sino que es un poco más eso de suspenso, psicológica, que te tiene así como en la butaca. Y es cierto que termina la peli y es como que te deja un poco tocado, ¿no? Va, por lo que vemos del público que la está viendo, las proyecciones, como no es que termina y es como ¡wow! Sino que quedan como todos medio tensos, salen todos como Totalmente. Y ya para terminar, ¿qué le dirías al público? ¿Qué de las tres puede contestar? Para que vean el llanto, para que fueran a las salas y descubran vuestra historia. Like a sentence for the audience to encourage people to go and watch the film in theaters. Una peli de terror siempre es bien. Estamos en época de Halloween. ¡Ah, muy buena! ¡Claro! Estamos en época de Halloween, empieza a hacer frío, dan ganas de ponerse el abrito y ir con tu churri. Ahí a sentarte en la butaca, acomodarte, ¿no? Acurrucarte y ver una peli de terror. Y esta es muy buena. Le hemos puesto mucho cariño y amor y mis compis hacen un trabajo increíble que merece la pena ver, y todo el equipo en general. Creo que ha quedado una peli muy bonita en muchos sentidos y que plantea algo muy interesante. Sí, yo creo que es una peli que te va a dejar como reflexionando y al que le guste ir al cine para que lo deje pensando, y está bueno creo que también verla con gente, porque es una peli que genera como una charla posterior, como que gente se queda como analizando la película y a mí siempre me pasa que hay películas, no digo que este sea el caso, pero me he dado cuenta que las pelis que a mí más me han gustado a lo largo de mi vida o que más disfruto son las que se me quedan en la cabeza durante los días posteriores a verla. Y creo que esta es una peli que es muy poco olvidable, o sea.
I don't see what people need to do this weekend. Yo no sé qué más. They just have to go to cinema, you know. It's Friday, some Friday, Saturday, Sunday, the weekend, it's Halloween, as she said. No, I think it's just, you know, a very beautiful film, very beautifully done. Very amazing actresses, Spain, Argentina, France. Yeah, you know, it's a story about the world and unity, and makes you think, and women, and it will make you think, and to see if maybe you can help someone around you. Have you actually listened to the people around you? Yeah. Yeah, you want cuddle in front of the wall. Yeah, it's tough. Or doing like, oh my god. Oh gosh, oh my god. Yo voy a fingir que me gustan las pelis de terror. Yo a veces finjo que me gustan las pelis de terror para arrimarme. Ay, qué miedo estoy pasando. Mira. ¿Cómo se arriba, chicas?